ilústrame y lo aprenda. Buenos días. Es para mí un honor presentar a ustedes a las personalidades que el día de hoy nos acompañan en el presidio. Profesor Eustorgio Hernández Jaimes, Subdirector Regional de Educación Básica de Tecupilco. Profesor Juan Reyes Aguirre, Supervisor Escolar de la Zona Escolar número 250. Auxiliares de la Subdirección Regional. Profesor José Antonio Subillaga Campuzano, quinto regidor del Ayuntamiento y representante personal del ingeniero Lino García Gama, presidente constitucional. Ciudadana María Rebeca Macedo, representante de la ciudadana María Santos Flores Bautista, con la Comisión de Salud Pública y Población. Profesor Telésforo Castañeda Muñoz, coordinador de promotores de educación artística. Grupo de primer grado, grupo D, con este
esta excelente conducción de honores a la bandera, se merecen un reconocimiento con un fuerte aplauso. Las niñas y los niños y la maestra Gaby, obviamente su maestra de grupo. Muchas felicidades. Quiero agradecer, si me permite, la presencia en estos honores a la bandera de mi compañero José Antonio, por acompañarnos como dirigente de los padres de familia, a Paz Abinel López, auxiliar de la Supervisión de Educación Especial, muchas gracias por acompañarnos, Paz. Y quiero agradecer aquí la presencia también en esta mañana del teniente de infantería del 102 Batallón, José Virginio Mo Polanco, muchas gracias por acompañarnos. Y asimismo agradecer, bueno, ahorita entregábamos unos reconocimientos por lo de la unidad del conocimiento, y le agradezco a mi amigo Félix Alcalá Domínguez, que es director de Vancouver y papá precisamente de Nadal, que en ese momento obtuvo el primer lugar en este concurso. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero compartirles algo, maestras, maestros, y agradecer a las mamás y a los papás que nos acompañan ahí. Aquí veo a muchas mamás, a muchos papás que nos acompañan, y qué bueno que Lucero hoy les representa a todos ustedes. Compartirles que para nosotros es un honor estar hoy aquí esta mañana para constatar nuevamente que por algo la escuela primaria Leona Vicario sigue siendo una escuela primaria de mucho prestigio en la región sur y en el Estado de México. Tal como ha ganado en participaciones como Yo Soy Mexiquense, como en el primer Congreso Estatal de Inclusión y Alfabetización Digital, en el Parlamento de las Niñas y los Niños Mexiquenses y en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Les quiero comentar, niños, la grandeza y el prestigio de una institución se gana con el trabajo, la dedicación de los alumnos, de los maestros y de los padres de familia. Por ello, a esta fecha, después de 69 años de vida de esta escuela primaria, porque se inició desde 1948, ha sido una escuela destacada. Pero hoy, en esta mañana, si me permite, maestros, niños y padres de familia, en esta mañana yo quisiera hacer un acto en el camino después de muchos años, para que en esta mañana que estamos ya a más de la mitad del ciclo escolar 16-17, adquiramos un compromiso para cumplir cabalmente con esa obligación que nos toca del artículo 3 constitucional, y que ahorita estamos celebrando, niños, ustedes lo saben por historia, estamos celebrando el centenario, 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese artículo 3, maestros, padres de familia, nos piden que le demos una educación de calidad a quienes, a las niñas y a los niños. Por eso hoy yo quiero, en presencia de nuestras autoridades civiles y militares, pedirles a todos que asumamos un compromiso hoy. Los maestros, empezando por su servidor y todos los que estamos aquí, que nos ayudemos a integrar un equipo más fuerte, más unido, que día con día demos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro trabajo para brindar esa educación de calidad que merecen los más de 800 niños de esta escuela primaria. No sé si estén de acuerdo conmigo las maestras y los maestros que nos encontramos en este lugar. Si están de acuerdo conmigo todos los maestros que están aquí, les pido que manifestemos levantando nuestra mano si estamos de acuerdo en poner todo nuestro compromiso profesional para educar de la mejor manera a las niñas y a los niños de esta escuela. Los que estén de acuerdo, lo manifestamos. Los que no, pues que la historia se lo señale. ¿De acuerdo?
instalación de estas lámparas. De veras, muchas gracias. Agradezco la presencia de los medios de comunicación. Y quiero comentarles a ustedes que este es el resultado. Estas más de 4.000 luminarias que se van a colocar en todo el municipio, a lo largo y ancho del municipio, es el resultado de la suma de esfuerzos del gobierno de la República, encabezado por nuestro amigo, nuestro paisano, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y de nuestro amigo, el señor gobernador, el doctor Erubiel Ávila Villegas, y desde luego el trabajo que estamos haciendo aquí como ayuntamiento, no nada más por parte de su servidor, no. Yo aquí quiero reconocer ampliamente el respaldo, el apoyo de parte de mis compañeras y compañeros del Cabildo, y que el día de hoy están bien representados aquí en las personas del profesor Jorge y nuestra amiga María Santa. De veras, creo que esto nos va a cambiar la vida en mucho. Estas más de 4.000 lámparas que se van a colocar, ya lo mencionaba el doctor Miguel Ángel, ya lo mencionaba el profesor Pablo, nos va a dar tranquilidad al transitar en la noche o en la madrugada, aquellas personas que transitamos por cuestiones de nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, transitamos por lugares iluminados y nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da confianza. Y lo mismo para nuestros hijos, ¿sí? Para la esposa, ¿sí? Que en las mañanas pues se levanta muy tempranito muchas de las veces, antes de que tengamos bien manifiesta la luz del día, ¿sí? Y que va por el pan, va por ahí a algún negocio ya para atender a los niños temprano. Esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a dar esa confianza. Y también depositar la confianza en nuestros hijos nos da tranquilidad a nosotros como padres, aunque estemos en casa, cuando nuestros hijos transitan hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia sus ocupaciones cotidianas. Por esto, yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro presidente de la República y a nuestro gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto y el doctor Erubiel Ávila Villegas. Quiero resaltar algo muy importante. Nuestro gobernador, ustedes saben, todos lo sabemos, termina su gestión ya próximamente. En el mes de septiembre tendremos ya el nuevo gobernador en el Estado de México. Le quedan unos cuantos meses ya de gestión, pero lo conocemos cómo sigue trabajando día con día. Hasta el último día de su mandato, él nos está demostrando que va a seguir trabajando intensamente. Yo quiero pedirle aquí al médico Miguel Ángel Martínez Real que le lleve un saludo al señor gobernador de parte de todos los tejupilquenses. El día de hoy, de aquí, de quienes estamos reunidos, presenciando el arranque de este programa de sustitución de lámparas LED, y que le manifieste que en Tejupilco le enviamos nuestro más sincero agradecimiento, nuestro aprecio y reconocimiento a esa gran labor que ha estado haciendo constantemente, y que en Tejupilco se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto el día de hoy que arrancamos este programa. Pero también quiero comentarles que aquí en la colonia Hidalgo hemos hecho algunas otras actividades en solo 14 meses y medio, casi ya 14 meses y medio de gestión que llevamos. Arreglamos, reencarpetamos ahí en el fraccionamiento Villas de Tejupilco, recién iniciada la administración.
Arreglamos también, encementamos la calle, de aquel lado no recuerdo si tiene algún nombre la calle, allí en Villas de Tejupilco, la calle Carlos Jan González. También estamos llevando a cabo aquí, les hago la aclaración, no por el ayuntamiento nada más, yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo aquí el profesor Mario por ahí lo vi, ya se, acá está, el profesor Mario, aquí con Pablo, el delegado, y aquí los demás vecinas, en la rehabilitación de varios tramos ahí de banquetas, y creo que la mayoría es aquí, está de hecho aquí en la calle Mejoramiento del Ambiente. Ahí estamos trabajando juntos para mejorar sus banquetas, ¿sí? Para mejorar ahí que puedan transitar. Entonces tenemos, les digo, la avenida principal, la calle Carlos Jan González, las banquetas, y ahora con esta obra, esta gran obra de sustitución de lámparas LED que va a ser para todo el municipio. Y yo aquí le quiero pedir al delegado, aquí a todos los vecinos, que estén muy pendientes y que nos ayuden a cuidar sus lámparas. Es lo que nos da seguridad. De veras, hay veces que personas malintencionadas llegan y rompen por ahí alguna lámpara en algún sitio, que estemos muy pendientes de ello, delegado. Allá Basin, Mario, aquí profesor Tavo, que nos ayuden, porque es el bien de todos. Y bueno, finalmente, quiero pedirles que donde quiera que nos encontremos, tengan la confianza para abordarnos, para platicar. Yo recuerdo que aquí estuvimos platicando, hemos estado muchas veces. Permítanme decirlo, digo con mucho respeto. En campaña aquí me recibieron trabajando intensamente, junto con todas y todos ustedes. Agárrense bien, agárrense. Problemas con su computadora.
instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Señoras y señores, en el marco de esta celebración, el gobernador constitucional del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas, acompañado de nuestro rector, el doctor Jorge Olvera García, nuestra secretaria de Educación, el señor constitucional del Estado de México, nuestro gobernador constitucional, cumple su palabra y realiza en estos momentos la entrega de 10 cotrobuses a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. El señor gobernador constitucional del Estado de México. De este lado, por favor. Señor, de este lado. Doctor, el doctor en Derecho, Jorge Olvera. Realizan el banderazo de salida de la de este lado, por favor. Señor, de este lado. De este lado, por favor. En el cumplimiento de su palabra,
El señor gobernador constitucional del Estado de México realiza la entrega de 10 unidades de transporte. Gloria Zarza Guadarrama es una atleta paralímpica para quien no existen retos imposibles y quien decidió cambiar su vida a través del deporte, logrando convertirse en un ejemplo a seguir. Me apasiona mucho lanzar bala, es para mí, no sé, se siente una adrenalina más que el amor, así como muchas maripositas en el estómago cuando uno está enamorada, pero creo que es más que eso. Más que eso, la adrenalina que siento al lanzar la bala, yo le puedo decir que es una parte de mí y me gusta mucho lanzarla. Saco todo lo que llevo dentro al cada lanzamiento. Cada centímetro es para mí un logro más. Más que demostrarle al mundo, me demuestro yo a mí misma que puedo, que se puede. Y pues nada, es imposible. Un camino que decidió recorrer de forma inesperada, pero que transformó su vida, dejando de lado su discapacidad, hasta estar convencida de que solo es una circunstancia de la vida y que en el fondo no hay diferencia. El logro más grande para esta deportista oriunda de Sinacantepec llegó al clasificar a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, justo en la que alcanzó el cuarto lugar en lanzamiento de bala. Una experiencia que ahorita que me estoy acordando, se me enchina la piel, de verdad. Es una emoción que no le doy explicación. Una adrenalina, yo decía, unos Juegos Olímpicos. Yo al subirme al avión, ante todo di gracias a Dios, ¿no? Por permitirme estar ahí. Pero lejos de su entrenamiento, Gloria alterna sus actividades deportivas con las del hogar. Una mujer excelente en cuanto a disciplina, es una mujer que puedo decir que es al 100% constante, disciplinada, con fuerza y dedicación al trabajo. Su optimismo la ha llevado a triunfar en esta disciplina y su entrega es ejemplo de superación personal que sin lugar a dudas le brindará buenos resultados en sus próximas competencias. Que nada es imposible y todo se puede. Una persona, yo no la veo con discapacidad, somos personas con capacidades diferentes, ajá, y que estamos como todos ustedes, somos como cualquiera, somos normales, ajá, tenemos nuestras altas, nuestras bajas, sí, tenemos nuestros problemas, como cualquier persona, pero aquí estamos echándole ganas. Fin de semana, nos encontramos en el Parque Naucali y hoy te llevaré a conocer la exhibición de las galaxias. Acompáñame.
Nos encontramos en la primera sala de esta magnífica exposición. Aquí encontrarás piezas de las películas Volver al Futuro. No olvides que el 23 y 24 de marzo te esperamos en el Encuentro de Bandas de Rock en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. La entrada en punto de las 4 de la tarde. No te lo pierdas. Esta exhibición está dividida en 7 salas. Aquí encontrarás 5 réplicas de las naves originales de las películas. Y no olvides que del 15 al 20 de marzo se realiza el Festival del Quinto Sol para que recibas la primavera. No te lo pierdas. Hemos llegado a la sala número 3, donde se encuentra Jabba, uno de los personajes más representativos de Star Wars. Y desde aquí te propongo que asistas este 25 de marzo al concierto de Yuriria en el nuevo Teatro Morelos de Toluca a las 9 de la noche. Perdón por ver estrellas donde no había y por ilusionarme con tus besos de papel. Hemos abordado una de las naves que nos llevarán a este divertido recorrido y desde aquí te propongo que este sábado 11 disfrutes de la primer feria del Guarache del barrio La Teresona en la capital mexiquense. Los horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Una fiesta de sabor te espera. Este es el TIE Fighter, una de las naves a tamaño real que podrás encontrar en esta exhibición, pesa más de una tonelada. Celebremos su 156 aniversario de Villa del Carbón este fin de semana. Música, cultura y mucha diversión te esperan, no te lo pierdas. Esta exhibición podrás disfrutarla hasta el 26 de marzo. Mientras tanto, te propongo que asistas al Festival Gastronómico México con las Manos en el Centro de Exposiciones de la capital mexiquense. Degustarás platillos de Puebla, Michoacán, Hidalgo y muchos sabores más. Seguimos disfrutando de este magnífico recorrido. Nos encontramos en la sala 6 y desde aquí te platicaré nuestra agenda deportiva. Esta nave es denominada el Interceptor, una más de tamaño real. Tardaron en realizarla 3 meses y medio, proveniente desde Holanda. Tienes que venir a visitarla. Y también te propongo participar en la carrera Hermanos que Corren de Corazón el próximo 19 de marzo, 8 de la mañana, en el Pueblo Mágico de Metepec. Los horarios de esta exhibición son de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el 26 de marzo participa en la carrera del Quinto Sol en Tenango del Valle. Te esperamos en punto de las 8 de la mañana, 5 y 10 kilómetros. En compañía de Dar Malgus, te propongo que este domingo 12 participes en la carrera de los paisajes en el municipio de Jalatlaco. 5 y 10 kilómetros. Iniciamos 9 de la mañana. Y desde el área de juegos, el Estado de México te invita a pasar un fin de semana en grande. Pues bien, en el proceso electoral del Estado de México se tienen ahorita formalmente 3 candidatos. Por una parte, Alfredo del Mazo Maza, por parte del PRI y su coalición con otros 3 partidos, que lo es Encuentro Social,
Nueva Alianza y el Verde Ecologista. Por otra parte, Delfina Gómez, abanderada de Morena. Y por la otra, Josefina Vázquez Mota, por el Partido de Acción Nacional. Los tres ya son candidatos electos por su partido. Sin embargo, legalmente todavía no pueden hacer labor de proyectismo como candidatos, porque solamente lo serán, formalmente hablando, el día 2 de abril, cuando se reúna el pleno del Consejo Electoral del IEM para validarnos. Y a partir del día 3 de abril van a poder ellos ya desarrollar su campaña. Son 59 días de campaña, todo abril y el mes de mayo. Y todo esto ha creado, no obstante de que todavía no pueden hacer campaña, ya se avizoran por ahí una serie de ataques, críticas entre los propios partidos y candidatos. El día de hoy estuvo en un programa matutino la candidata Vázquez Mota. Y el periodista Loret de Mola y los otros dos personajes estaban entrevistándola. Básicamente fijaron sus comentarios en base al programa, a la fundación que ella tuvo para ayudar a los migrantes en el extranjero, en donde el gobierno federal le autorizó 1,000 millones o más de pesos para operar ese programa. Ya por ahí hubo comentarios de que este dinero de alguna forma sirvió para aprovecharse ella de una serie de situaciones. Sin embargo, se le vio un poco brusca en sus comentarios y parece ser que no le gustó nada el hecho de que haya enfocado su entrevista básicamente en ese programa que manejó. Y bueno, por lo pronto ya tiene sus críticas y seguramente va a ser su talón de Aquiles. Por otra parte, también por Delfina, que estuvo también en días pasados en este programa, el enfoque de los periodistas fue en el sentido de que ella realmente por sí misma no tiene una imagen, sino que está colgada de la imagen de López Obrador. Y le dijeron que si el que está haciendo campaña es López Obrador o ella, porque sabemos que López Obrador, con su partido Morena, pues es el jefe máximo, es el gran cacique, es el gran mesías, como le dicen, y todos los demás que quieren aspirar a un cargo tienen que colgarse en su figura. Y eso hace realmente que no tengan una vida propia, que no tengan un prestigio propio. Y eso le va a costar seguramente a esta señora Delfina Gómez, candidata de Morena. Y por otra parte, del Mazo, pues Maza lo ataca en el sentido de que pertenece a una familia priista, primo de Niceo Peña Nieto, presidente de la República, hijo de Alfredo del Mazo, que fue gobernador, y de su abuelo, que también que lo fue por los años del 47, por ahí así. Pero bueno, las fichas están puestas. Sin embargo, del Mazo, lo que ha dicho, él sí conoce el Estado de México, que él sí ha trabajado, ha ocupado puestos en el Estado de México y puestos de representación popular. Recordemos que fue presidente municipal de Huixquilucan por medio del voto electoral, y también lo fue el diputado federal y era presidente de una comisión, de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados Federal. O sea que, no obstante que viene de una familia priista con mucho arraigo, con mucha prosapia, sin embargo por sí mismo se ha formado una imagen. No así los otros dos, porque de Josefina también dicen que es una oportunista. Realmente ella no está identificada mucho con el Estado de México. Recordemos que ella fue candidata del Partido Nacional en la pasada elección, en donde parece ser que por la enemistad que tuvo al último con el presidente Calderón, y creo que la bloqueó. Así es que Delfina y Josefina realmente no tienen mucho arraigo en el Estado de México, aunque habría que decirlo, Delfina, bueno, fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, y tiene algo, pero le achacan a ella que por sí misma no tiene la figura como para ser pues gobernador del Estado de México. Recordemos que el Estado de México es la entidad más importante de muchos órdenes, desde el punto de vista político, económico,
social. Se tienen más de 16 millones de habitantes, entonces el Estado de México es el Estado emblemático en la República Mexicana. Y bueno, los analistas piensan, y así lo creo, que lo que sucede en esta elección de este año, lo que sucede a partir del 4 de junio, va a repercutir de alguna u otra forma en la elección del 2018, en donde se habrá de jugar la presidencia de la República. Y eso también ha hecho que muchas gentes estén pensando más en el 18 que en el 17. Y lo vemos en todas partes. Aquí en Tejupilco andan muchos actores por ahí, aspirantes a la alcaldía o diputaciones, que andan pensando en el año que entra, cuando ni siquiera han librado este. Pero bueno, siempre se dan esas calenturas políticas de alguna forma. Algunas gentes de aquí ya se andan agenciando por parte del PRI la representación y andan diciendo que ellos son pues una uña y carne con el candidato. Pero bueno, insisto, y así lo han dicho muchos, que realmente en la política, como en todo, pues se valen muchas promesas. Y ahorita los candidatos pues van a prometer todo. Y muchas de esas promesas sabemos que no se van a cumplir. Pero así pasa siempre, ¿no? Lo importante es que realmente el electorado veamos presente cuál es la mejor opción. Porque no hay remedios mágicos en el Estado de México. Josefina ha dicho que el Estado de México, y así lo dijo Delfina, que mucha delincuencia, que muchos feminicidios, que la tasa de desempleo. El Estado de México es un estado pues que tiene una serie de problemas por lo mismo, por la dimensión que tiene en cuanto al electorado, porque ocupa gran parte del Valle de México y de alguna forma está ligado a la Ciudad de México, a lo que anteriormente el Distrito Federal. Los problemas son muy grandes y nadie va a resolverlas con una varita mágica. Mentira que López Obrador dice que va a acabar con la pobreza, con la corrupción, cuando pienso que él es parte de la corrupción, porque le han dicho y le han sacado una serie de cosas. Él no puede hablar de democracia porque ha impuesto, en este caso, a Delfina. Y la ha impuesto, ¿por qué? Porque en días pasados, en semanas pasadas, había dos precandidatas de Morena y él se enfocó únicamente a Delfina. Y poca gente sabía que había otra precandidata. Fue el INE, Instituto Nacional Electoral, el que le exigió a él que le diera equidad en cuanto a la publicidad como precandidata. Y después le tuvieron que sacar spots para que veamos que él quita y pone. No hay nada democrático en él. Vemos cómo pasó, ¿verdad?, con el Juanito. Recordemos cuando Carla Brugada, en Iztapalapa, de alguna forma no pudo ella ser la candidata para la delegación y obligó de manera descarada a Juanito a que él se lanzara sabiendo que iba a ganar, con la obligación de que renunciara. Después hubo un problema, no quería renunciar y se armó un lío. O sea que él realmente no cree en las instituciones, es mentira, y no se puede confiar en una persona de ellas que se dice que va a resolver los problemas de México. No se van a resolver de noche a la mañana, porque vienen de muchos años atrás, y la corrupción no solamente está en el gobierno, está en una serie de estructuras del Estado, en todos los órdenes, y tenemos que luchar contra ello, contra esa ideología que se tiene en cuanto a hacer las cosas indebidas. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ahorita ya las promesas y demás, se dice que en lugar de los 200 y tantos millones de pesos, le van a rebajar la mitad para las campañas. Esto va a ser muy difícil, porque si hacemos cuentas, ahorita la candidata de Morena, con todas las lonas y la publicidad, pues creo que lleva una gran parte, ya no le quedaría mucho para gastar. Por otra parte, es muy importante el hecho de que hoy en día, no solamente las urnas se puede perder o ganar, se puede perder una elección por una mala campaña, por los gastos de campaña, por anticiparse a la campaña. En fin, las elecciones ahora no solamente se ganan en las urnas, sino también en la mesa, en los tribunales. Es de ahí que los partidos, sobre todo el del PRI, en ese aspecto tiene un hándicap, una ventaja en nosotros, porque el PRI tiene una estructura muy grande, profesional, por cierto,
que no lo tienen los otros partidos. Y se espera precisamente que pues esta elección va a ser entre tres partidos, porque los otros ya van solos o definitivamente no van en coalición. Las únicas coaliciones que están formalmente es la del PRI y la del PRD, que todavía está en alianza con el Partido del Trabajo. No se sabe si van a sostener esa alianza o no, pero por lo pronto el PRI va con otros tres partidos, el PRD con otro, y el PAN pues va también solo, junto con los demás partidos chicos. Sin embargo, los golpes se están dando por ahí. Ya en el PRD ha habido una serie de disidencias, en el caso del senador Barbosa, que no obstante que yo mismo consideraba que era un personaje pues digno de reconocimiento, una persona de confianza, muy ecuánime, parece ser que desentonó, porque de repente el señor hace días, no obstante que es de la fracción parlamentaria del PRD, dijo que en el 18 va a apoyar al observador. Eso definitivamente no se vale. Aunque es legal, moralmente, no es justo. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona que milita en un partido diga que en un año va a ir a otro. Es tanto como, por ejemplo, un enamorado que dice que le jura fidelidad a su enamorada y le dice que el próximo año va a tener otra. No se vale. Y lo que han dicho, que lo que hubiera hecho él en congruencia, pues con su, si es que tiene realmente un perfil profesional, políticamente hablando, pues al decir que simpatiza por el senador, debe haber renunciado a la bancada y a la militancia del PRD, irse a aquello, pero no se vale. Pero en fin, sabemos que esto de la política a veces no hay lealtades, sino hay compromisos e intereses. Y eso de alguna forma degenera, mancha la calidad política, y por eso los políticos hoy en día son de las gentes que están más desprestigiadas, junto con una serie de funcionarios y demás. Es de ahí que lo que habría que pedir es que haya congruencia, que haya lealtad, fidelidad, honradez, honestidad y transparencia, sobre todo en los que pretenden ocupar un cargo público y aquellos también que los apoyan, porque lo contrario, las generaciones que vienen pues van a encontrar un México todavía más desgastado, más politizado y sobre todo más degenerado en ideas y costumbres y tradiciones. Y México no merece. Recordemos que la lealtad, la fidelidad, el honor, debe estar por encima de muchos intereses particulares. Gracias, buenas noches.